Hola, sean bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde en esta ocasión regresamos a la información que tiene que ver con los espectáculos, principalmente en la ciudad de Puebla y por supuesto dándole entrada a esta emisión de viernes ya 3 de marzo. Le comento que del 3 al 5 de marzo se realizará el Festival Puebla y sus cervezas con el objetivo de fomentar una cultura cervecera, así como el consumo de productos locales y el apoyo a los productores cerveceros artesanales poblanos. El lugar es en Galería Las Ánimas a partir de las 12 horas, con un acceso por persona de 55 pesos. Por otro lado, Talavera Cabaret llega con una puesta en escena en la que busca romper con los roles establecidos por la sociedad y la iglesia, llena de humor e irreverencia. Vete a la Virgen es una obra de teatro que seguramente les encantará y podrán acceder al Teatro Espacio 1900, solo mayores de 18 años, el 4, 11, 18 o 25 de marzo a las 9 de la noche. En cuanto a lo musical, Ana Belén, Víctor Manuel, Juan Manuel Serrat y Miguel Ríos llegan a Puebla el miércoles 8 de marzo con su tour El Gusto es Nuestro, un espectáculo que presenta cuatro carreras clave en el desarrollo de la música hispana, que juntas suman más de dos siglos de trayectoria, y la cita es en el Auditorio Metropolitano a partir de las 8:30 de la noche. Por otra parte, José Luis Perales llega también a Puebla con sus composiciones que reflejan amor, paz y nostalgia. Además, en esta ocasión presentará su nuevo disco Calma. Asistan al Complejo Cultural Universitario a partir de las 8:30 de la noche el próximo 10 de marzo. O si no, también ese mismo día, pero a las 9 de la noche, tienen la opción de ver en directo a Miguel Bosé en lo que es el Acrópolis Puebla con Estaré, su actual gira, en la que incluye el concepto de su más reciente álbum titulado Bosé MTV Unplugged. Pues ahí la información referente a este tema de los espectáculos que en esta ocasión, en este viernes 3 de marzo, hemos vuelto a darles a conocer. Por otra parte, y adentrándonos ya en lo que nos concierne dentro de lo que es la información noticiosa, emprenderán dependencias estatales y federales acciones de verificación por Cuaresma allá en Tlaxcala. Durante la temporada de Cuaresma se incrementa la venta de productos del mar. Con la finalidad de garantizar la calidad de los mismos, las medidas sanitarias y que los precios de venta se respeten, diversas dependencias estatales y federales realizarán operativos de verificación. Del 27 de febrero al 23 de abril, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Procuraduría Federal del Consumidor realizarán visitas en los puntos de venta. Hugo Montiel Robles, director de Evidencia y Manejo de Riesgos, informó que serán más de 1,000 muestreos y 300 acciones de vigilancia por parte de la COEPRIS. Se va a estar revisando que existan buenas prácticas de higiene en la preparación de los alimentos y del producto de la pesca que se esté vendiendo de manera fresca. Con esto vamos a estar evitando que las personas puedan tener alguna enfermedad por consumir productos de la pesca contaminados. Se tiene programado para realizar alrededor de 300 visitas de verificación a este tipo de establecimientos en este periodo, y además se van a estar haciendo muestreos de productos de agua y hielo, productos de la pesca frescos y alimentos preparados. Arnulfo Aguilar García, director de Fomento Sanitario de la COEPRIS, emitió las siguientes recomendaciones para la compra de pescados y mariscos. Para que las compras que hagan sean de la mejor manera posible, y recomendarles sobre todo a las amas de casa que si van a adquirir productos del mar lo hagan al último de sus compras, porque puede darse la descomposición también en el lapso de que llegan a su casa. Por su parte, la Profeco realizará 200 acciones en los municipios más representativos para evitar abusos en los precios. La Zagarpa hará lo correspondiente en las unidades de producción. De acuerdo con datos de la delegación de Zagarpa en Tlaxcala, se producen 25 toneladas de pescado para la temporada, por lo que se espera una derrama económica superior al millón de pesos. En una más de las notas de interés general, dentro de aquella zona realizan fase estatal del 19º Concurso de Prototipos 2017.
Al menos 10 estudiantes de los 7 planteles pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de Tlaxcala participaron con 50 proyectos en el 19º Concurso Nacional de Prototipos 2017 en la fase estatal. El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 212 fue anfitrión del evento. Su directora, Karina Flores Carro, destacó la participación de la comunidad estudiantil en actividades tecnológicas que contribuyen en la transformación de la vida cotidiana. Busca fomentar la actividad científica tecnológica, así como generar un espacio de interés para la investigación, innovación y divulgación de la cultura científica, desarrollada por alumnos y docentes de la DGT, generando anualmente más de 2.500 proyectos de investigación a nivel nacional, enfocado a las áreas temáticas de innovación educativa, desarrollo tecnológico, conservación del patrimonio, adolescencia y salud, medio ambiente y cambio climático, así como los proyectos emprendedores. Los trabajos de investigación se presentaron en 4 categorías: prototipos didácticos, software, tecnológicos y emprendedores. Alejandra Fernández y Gloria Ortega presentaron un sustituto de café a base de cebada y garbanzo. El beneficio de este producto es que no contiene nada de cafeína, por ejemplo, que es para personas que tienen prohibida esta sustancia, que se encuentra muy presente en el café y que por eso se considera una bebida altamente estimulante, pues tiene ese beneficio, que no contiene cafeína, por ejemplo, en los niños o cosas así. Puedes disfrutar tú lo que es el sabor, la textura y el olor del café original, pero sin sus efectos secundarios. Algunos proyectos utilizaron energías alternativas renovables, como el horno solar portátil que elaboraron Alejandra Patiño y Gisela Palacios. El primero, que es no contaminar, reducir el gasto económico para las familias. Y el tercero es no afectarnos a nosotros mismos. Ahora bien, su función solamente es con rayos del sol y apoyándose de papel aluminio y vidrio, lo cual sirve para reflejar los rayos del sol y así mantener el calor adentro. El cargador mecánico para celular fue creado por Marcos Fuentes junto con Montserrat Amaro, de San Pablo del Monte. Funciona a través de energía mecánica para poder cargar el celular. Lo que hace técnicamente esto es que a través de un alternador genera corriente alterna y nosotros la rectificamos para generar corriente continua, y a través de reguladores y condensadores tenemos energía estable para que el viajero a través de su bicicleta pueda generar electricidad e ir cargando su celular en el transcurso del viaje, y así generaríamos energía limpia y la cual es funcional para una necesidad muy actual. Los primeros lugares de cada categoría participarán en el concurso de la fase nacional del 23 al 26 de mayo, a realizarse en San Luis Potosí. Por otra parte, asaltan escuela en comunidad perteneciente a Nativitas. De acuerdo a docentes de la institución Emiliano Zapata, ubicada en la comunidad de Santiago Michac, en Nativitas, fue saqueada por delincuentes, quienes se llevaron computadoras, pantallas, proyectores, canceles, mini componentes y grabadoras de las aulas a bordo de una camioneta, sin que nadie se percatara de los hechos y mucho menos lograran detener a alguno de los causantes, por lo que pidieron a las autoridades mayor seguridad, pues además aseguraron que el robo no fue denunciado. Ya para ir cerrando con la información, dentro de lo correspondiente a aquella zona, quemarán más de una tonelada de pólvora durante carnaval en Nativitas. La Comisión del Carnaval y el presidente municipal de Nativitas, Oscar Murias Juárez, dieron a conocer este jueves que durante la edición de este año se estarán quemando una tonelada y media de pólvora durante los 3 días de las fiestas carnavalescas a desarrollarse los días 10, 11 y 12 de marzo, en los que esperan una derrama económica de 2 millones de pesos. Al respecto, el presidente municipal, Oscar Murias Juárez, manifestó que el uso de la pólvora que utiliza cada uno de los mosquetones será vigilado por la Sedena. Sin embargo, es responsabilidad de los danzantes, quienes conocen los mecanismos de participación, pero aseguró que el ayuntamiento implementará un operativo en coordinación con la Policía Estatal, Protección Civil y Cruz Roja, con la finalidad de prevalecer el orden y la seguridad de danzantes
y visitantes. Y bueno, pues ahí la información referente a este carnaval que realizan allá en Nativitas, Tlaxcala, que meramente es una representación del carnaval de Huejotzingo. Por otra parte, cambiando de región y de información, nombran a comisario de seguridad pública en Texmelucan. Por mayoría de votos, el Cabildo de Texmelucan aprobó la designación de Miguel Ángel Jacinto Fragoso como nuevo comisario de seguridad pública. Lo anterior fue realizado en sesión extraordinaria de Cabildo, en donde, contrario a la costumbre en la que este tipo de sesiones son a puertas cerradas, esta ocasión se permitió el acceso a la ciudadanía. Durante el desarrollo del Cabildo, algunos regidores cuestionaron la decisión de proponer a un técnico en urgencias médicas, el cual no tiene experiencia al frente de una corporación policíaca, supuestamente, pero de acuerdo con la información proporcionada en el currículum del nuevo comisario, en 2014 trabajó por un año como director de seguridad pública, por lo que algunos sectores de la sociedad como Canaco y Coparmex respaldaron la propuesta del presidente municipal de nombrar a Miguel Ángel Jacinto Fragoso como comisario de seguridad pública. Por otra parte, y en una nota más, ambulantes se enfrentan por disputa de espacios en Texmelucan. El enfrentamiento ocurrió al mediodía de este viernes 3 de marzo en el carril de San Miguel, allá en San Martín Texmelucan, cuando un grupo de mujeres presuntamente ligadas a Antorcha Campesina golpearan a dos mujeres más quienes comercializaban sus productos en aquella zona. Tras la agresión de las comerciantes, integrantes de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los estados de Puebla y Tlaxcala se trasladaron al lugar armados con tubos y palos, con la intención de defender a sus compañeros. Al respecto, Rubén de la Rosa responsabilizó de la agresión al Círculo de Organizaciones Populares y Antorcha Campesina y dejó en claro que no permitirán que con actos violentos intenten despojarlos de los lugares que ocupan sus agremiados, pues aseguró que existía un acuerdo de respeto, el cual fue violado este día, por lo que tomarán otras medidas que les permitan proteger a sus agremiados y los lugares que estos ocupan. En más de la información y yéndonos de manera continua, denuncia Makoto Chapuli amenazas ante presunta aprobación a reforma del agua potable. La presidenta municipal de Coronango, Ermelinda Makoto Chapuli, dio a conocer que ha recibido amenazas de muerte a través de las cuentas oficiales del ayuntamiento por personas desconocidas quienes han hecho ese tipo de advertencias a consecuencia de las desinformaciones generadas en el tema de la supuesta privatización del agua en territorio de Coronango, cuando ese escenario fue creado desafortunadamente por algunos oportunistas políticos quienes lucran con el desconocimiento de la gente, según lo dijo la alcaldesa. Refirió además que de intensificarse la recepción de este tipo de mensajes, analizará la posibilidad de presentar ante las dependencias de justicia una denuncia contra quienes resulten responsables, aunque confió en que los mensajes intimidatorios solo vengan de gente molesta, por lo que espera que este tema se quede en un asunto de ánimos solamente. Por otro lado, desmienten ayuntamientos falsificaciones de actas de cabildo. José Juan Espinosa, edil de San Pedro Cholula y opositor a reformas que permitirían que Concesiones Integrales S.A. llegue a otros municipios y acusara falsificación de actas de cabildo para aprobar la modificación al artículo 12 constitucional, el Congreso y autoridades municipales lo desmintieron. Y es que de acuerdo con el texto, el municipio de Tlaltenango entregó su acta con voto en contra de la reforma, pero en fecha posterior a la declaratoria de la reforma constitucional, mientras que los ayuntamientos de Coronango, Juan Cebonilla y San Miguel Xoxtla votaron primero a favor y después mandaron una aclaración en sentido contrario que se integró el 27 de enero. Pues en lo que respecta a Coronango, en un inicio todos los regidores votaron a favor y una semana después se vieron obligados a una aclaración por la presión ciudadana que se manifestó. Pues ahí lo generado durante en estos municipios principalmente con respecto a este tema del agua, del cual pues más adelante le estaremos platicando un poco más. Por otra parte, realizarán tercera carrera de la mujer y familia Huejotzingo 5 kilómetros 2017. El próximo 12 de marzo del presente año se estará realizando la tercera carrera de la mujer y familia 2017 en Huejotzingo, con una premiación en especie solo a los tres primeros lugares de cada categoría, como la juvenil, máster y veteranas. Las inscripciones se encuentran ya abiertas en la Dirección del Deporte
y el Instituto de la Mujer en el Auditorio Municipal, que se ubica junto al Sosa Pahue, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, teniendo un cupo limitado a 700 participantes. El costo de inscripción es de 80 pesos e incluye número oficial, playera conmemorativa, medalla de finalista, hidratación en ruta y meta, servicio médico, guardarropa y sanitarios, realizándose la entrega del kit a cada participante el sábado 11 de marzo de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la presidencia municipal. Así es que pues ahí está la invitación para que, pues si usted gusta participar en esta tercera carrera de la mujer y familia en el municipio de Huejotzingo, acude ya a realizar su inscripción. Por el momento, esto ha sido todo por esta ocasión, en esta emisión viernes ya 3 de marzo de 2017. Y lo invito, por supuesto, a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo lunes alrededor de las 9 de la noche. Esto ha sido todo. Pásenlo muy bien, que tenga un gran fin de semana. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.